Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidos Luis, bienvenida Sonia. Saludos a todos. El próximo 30 de junio finaliza la moratoria concursal y el gobierno quiere que el Congreso haya aprobado para esta fecha la reforma, de tal suerte que cuando decaiga la moratoria esté vigente la nueva ley. Una de sus principales novedades es el nuevo procedimiento especial para microempresas. A pesar de la moratoria, el primer trimestre de este año han crecido los concursos casi un 8%. Les contaremos también hoy la concesión de la nacionalidad española a una niña subsahariana nacida en el largo trayecto a España de su madre, nacional de Camerún. Lo ha ratificado la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Y abordaremos también la creciente demanda de la abogacía sobre derechos profesionales, pues el Pleno del Consejo General urgió en su pleno del pasado viernes que se contemple la enfermedad o accidente del abogado o abogada como causa de suspensión de los procedimientos y sus actos procesales. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. La abogacía convoca los premios Derechos Humanos. Este año están dedicados al derecho a la seguridad y la paz. Las candidaturas en las categorías de personas, institución y medio de comunicación pueden presentarse en abogacía.es hasta el 8 de julio. Más de 26.000 euros recaudados para los afectados del volcán de La Palma. El Consejo General de la Abogacía y la Mutualidad han entregado al Colegio de Santa Cruz de La Palma una obra conmemorativa que simboliza los 26.162,58 euros recaudados en el concierto solidario de Los Secretos. Comienza la semana de actos conmemorativos por el 425 aniversario del Colegio de Madrid. El rey Felipe VI preside en estos momentos el acto solemne de jura de nuevos letrados del ICAM, en el que más de 300 jóvenes abogados formalizan su compromiso con la profesión. Las primeras jornadas de defensa y protección de la defensa se celebrarán en Vigo el 16 y 17 de junio. Bajo el lema Abogacía digna e independiente, se abordará durante dos días los asuntos que afectan a la calidad y eficacia del derecho de la defensa, como las injerencias, el intrusismo o las brechas tecnológicas y de género. ¿Cómo enfocar el interrogatorio desde la perspectiva de la valoración probatoria esta tarde en la conferencia de los lunes? El ponente será Óscar Fernández León, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla. A partir de las 16:30 podrá seguirse en formacionabogacía.es. A pesar de la moratoria vigente hasta el 30 de junio, los concursos han seguido aumentando este año. Según las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de este 2022 se registraron 5.312 concursos, un 7,9% más que en el primer trimestre del año pasado. Y los expertos advierten de que cada vez son más las empresas que van directamente a liquidación. En marzo fueron un 67%. De estos, 2.812 fueron presentados por personas físicas no empresarios en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción. Los 2.500 restantes correspondieron a los presentados en los juzgados de lo mercantil. Una de las grandes novedades de la reforma concursal que el Gobierno quiere que el Congreso apruebe antes del fin de la moratoria es el nuevo procedimiento especial para microempresas, que por el tamaño de las empresas españolas se prevé que sea el mayoritario. En el proyecto de ley se prescinde de la asistencia letrada, algo que preocupa mucho a la abogacía dada la complejidad de este procedimiento. Victoria Ortega es la presidenta del Consejo General de la Abogacía. A la hora de enfrentarse a algo tan complejo como el proceso de liquidación de su empresa, es absolutamente crucial contar con un letrado que defienda sus intereses y le asesore sobre qué decisiones pueden ser beneficiosas y cuáles perjudiciales. Si la reforma sale adelante tal y como está planteada en el texto que fue remitido al Congreso, miles de microempresas se enfrentarán a la liquidación en solitario y sin apenas información de cómo evoluciona su procedimiento. ¿Se imaginan pasar varios años de su vida sin ningún documento que diga quién es? Eso es lo que le ha ocurrido a una niña que nació en el año 2018 en Marruecos cuando su madre, de origen camerunés, estaba tratando de llegar a España. Ahora la Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha concedido en una sentencia pionera la nacionalidad española a la menor, que llegó a nuestro país en una pátera. En noviembre de 2021, el juzgado de primera instancia número 5 de San Sebastián dio la razón a la madre y declaró la nacionalidad española de la niña. La abogacía del Estado recurrió ese fallo que ha desestimado la Audiencia Provincial guipuzcoana. La madre, que reside de forma regular en España desde 2018, había intentado por tres vías registrar a la niña, a través de la Embajada de Camerún en España, del embajador de Marruecos en España y del Registro Civil Español. En los tres sitios se le denegó.
La sentencia reconoce la nacionalidad española de origen, primando el interés de la menor. En caso contrario, su situación de apátrida generaría una situación de desigualdad y una merma de derechos fundamentales. José Alberto Navarro, director jurídico del caso, recuerda que sin documentación la niña no puede acceder al empadronamiento, escolarización o tarjeta sanitaria. La niña existe porque ha nacido, pero no tiene ningún papel. Hay que reconocérsele su derecho a que se lleve a su nacimiento y sobre todo su derecho a ser española. Porque es, a la vista de lo que ha sucedido, es la única forma de garantizar sus derechos fundamentales. La niña y su madre pasaron por el proyecto O2, un hogar de acogida en Córdoba para mujeres subsaharianas. Cristina Manzanedo es su asesora legal. Desde el programa O2 valoramos positivamente la sentencia porque visibiliza una circunstancia muy poco conocida en España, muy poco conocida en Europa incluso, creemos, que es el problema de registro y nacionalidad de los menores nacidos en los tránsitos migratorios. No obstante, aunque se trata de una sentencia muy protectora para la infancia, Manzanedo explica que no es una solución extensible a todos los casos. Ahora habrá que debatir cómo incluir en la legislación las nuevas dinámicas sociales para que se reconozcan los derechos de estos menores, que son una minoría pero muy vulnerables, sin tener que recorrer el camino judicial. La semana pasada les hablamos de un abogado de Barcelona al que, a pesar de estar hospitalizado tras un accidente, le denegaron su petición de suspensión de juicio. Lejos de ser un caso aislado, estos hechos son relativamente frecuentes. Por eso la abogacía ha instado a que se regule con urgencia la enfermedad y el accidente del profesional de la abogacía como causa de suspensión de procedimientos y actos procesales. El Pleno del Consejo General acaba de denunciar en un comunicado aprobado por el Pleno que la denegación de estas suspensiones supone una grave vulneración del derecho de defensa y una inaceptable desconsideración por el esfuerzo y el trabajo que conlleva la asistencia letrada. Lourdes Carballo es presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía. Preocupa a la abogacía que el obstáculo a la defensa venga pues por el no reconocimiento de determinados derechos, no solo al abogado o a la abogada, sino al propio cliente, que es suspender los procedimientos cuando el abogado o la abogada no está en condiciones de ejercer la defensa. Es lógico en situaciones de parto, bajas por enfermedad o por maternidad o paternidad o maternidad, hospitalización de un familiar. El Consejo General de la Abogacía ya pidió en mayo a los diferentes grupos parlamentarios que el proyecto de ley de eficiencia procesal contemple la enfermedad del profesional de la abogacía como una causa para la suspensión de vistas y procedimientos, de manera que no dependa de la discrecionalidad de los jueces. Y terminamos ya con la abogada de la semana. ¿Quién es, en este caso, Sonia, y por qué? Se trata de Cecilia Monzón, abogada mexicano-española que fue asesinada el mes pasado. Es el ejemplo más claro de cómo la abogacía sigue siendo una profesión amenazada en muchos países. Monzón fue tiroteada el sábado 21 de mayo mientras conducía por las calles de San Pedro Cholula, en Puebla. Abogada penalista, dedicó su carrera a la defensa de los derechos de las mujeres y, en particular, a la protección legal de víctimas de violencia de género. Desde 2019 había sido amenazada e intimidada en varias ocasiones. Su asesinato se enmarca en una ola de violencia contra la abogacía en México, denunciada por el Observatorio de la Abogacía en Riesgo. Las amenazas que reciben por ejercer su trabajo también revisten otras formas, como acoso, escuchas ilegales o el ingreso en prisión. Alfredo Irujo es representante del Consejo General de la Abogacía en este observatorio. Desde el observatorio estamos reforzando nuestras acciones para velar por la seguridad de abogados y abogadas y por el libre ejercicio de la abogacía. No hay Estado de Derecho si no hay independencia de jueces y abogados. El observatorio actúa instando a los gobiernos a que protejan a los abogados amenazados, a los que también ofrece apoyo jurídico y material en los casos en los que se ven obligados a huir de su país. Así lo hizo en 2021 con un abogado de origen tunecino, uno nicaragüense, otra afgana y otra de nacionalidad turca. Muchas gracias al observatorio por la labor que hacen en defensa de esta abogacía amenazada. Con esto terminamos. Arcadio, hasta la semana que viene. Gracias, Luis. Gracias, Sonia.